soy aquel que buscas. ¿En qué otro sitio iba a estar, sino en la ciudad de los muertos? ¿Vas a preguntarme algo o a quedarte ahí como si hubieras visto un fantasma? Dime cómo se llega al Pozo de las Almas. El Pozo de las Almas es un lugar de inconcebible poder. La llave de la vida y la muerte, de la propia creación. Por eso el Pozo tiene su propia llave. Una que fue dividida hace mucho. Los ángeles guardan una mitad y los demonios la otra. Y nunca deben juntarse. A menos que pretendas salvar a tu hermano. Por salvar a Guerra, asaltaría la Ciudad Blanca. De eso estoy bien seguro. Pero no hace falta. Los ángeles poseen reinos más allá de la Ciudad Blanca y los demonios más allá de su reino oscuro. Todo te resultará más claro cuando llegues al árbol. Eso ya lo he hecho, Padre Cuervo. No obstante, debes buscar el árbol de nuevo y viajar a donde te lleve. ¿Absalón vive? Absalón sigue vivo. Su rabia y su agonía se esparcen como corrupción. Va a deshacer toda la creación y a destruir el equilibrio. Llámate antes a Absalón, Padre Cuervo. Si pudiera volver atrás, le perdonaría la vida. Dudo que él te hiciera el mismo favor. ¿Cómo puedo restaurar la humanidad? El Pozo de las Almas es donde empieza toda vida. Donde las almas de los muertos renacen a la existencia. Maté a la bestia que asolaba este lugar. Liberé las almas de la humanidad. En otros tiempos eso habría bastado. Pero algo extrae poder del pozo, dejando solo vacío donde antes había vida. Me temo que has liberado las almas para que sufran más tormentos. Entonces no hay esperanza. La humanidad está perdida. Sí la hay. Tú mismo llevas contigo el poder para restaurar el pozo. ¿Los Nephilim? Si sacrificas sus almas, sí. Solo ellos poseen poder para reparar ese daño. ¿Debo sacrificar a los míos, los Nephilim, por salvar a los humanos? Los Nephilim están muertos, por tu propia mano. Solo queda de ellos ese talismán roto. ¿Dejarás que sufran tormento eterno en esa jaula que llevas en el pecho? Ve hacia el árbol cuanto antes. Ve hacia el árbol cuanto antes.
Huevos procedentes de todas partes. Esto me vendrá muy bien. Esto me vendrá muy bien. Sé que tú te espera un largo camino. Thank you.
Tengo cosas nuevas si tienes la moneda.